como siempre, se merece muchos premios. No, agradezco mucho, agradezco muchísimo. Ya 42 años de carrera, entonces imagínate qué padre que te den esa gran oportunidad de recibir un reconocimiento por tantos años de carrera, ¿no? Son ya un buen rato de estar. Me estaba platicando una chava, fíjate, ahorita que veníamos caminando, yo lo veía en Estrellas de los 80s, que recuerdo con mucho cariño con Claudia Córdoba y con Gloria Calzada en los 80s, en mi barrio. Alcanzar una estrella 1, Alcanzar una estrella 2, Marisol, Caminos Cruzados, 50 obras de teatro, doblajes, películas. Entonces, muchas gracias por este premio maravilloso. Había por ahí un proyecto que estaba todavía en el tintero, que nos habías comentado hace tiempo. ¿Cuál de todos? Bueno, ahorita sigo con Caperucita. Ajá, sí. Sí, saben que estoy haciendo Zorrillo Apestoso, al Lobo Feroz, maravilloso, que nos está yendo muy bien. Nos vamos 2 años seguidos ya. Ya está vendido todo para 2 años, entonces estamos muy contentos. Estaremos ahí en el Rafael Solana por mucho tiempo, ahí con la bellísima Normita Lazareno y muchos compañeros lindos como Ariel López Padilla, María Rebeca Alonso, Aida Pierce, Rebeca Algarín, el maestro Algarín, 20 bailarines, un elencazo entre zorrillos, mapaches, lobos preciosos. Ay, oiga, señor, y con esta vasta trayectoria, ¿no le gustaría hacer una bioserie? Imagínese qué tantas anécdotas podría contar de su familia, de usted, de todo. A mí sí me encantaría hacer una bioserie de mi vida, porque tuve una vida muy difícil cuando era niño, y el encuentro con mi padre y todo eso, ojalá se diera, porque estoy escribiendo un libro ahorita con respecto a todos los tropiezos, las cosas que vives durante esta carrera. No son fáciles. ¿Cómo fue esa infancia, Marcos? Dura, muy dura, muy solo, muchos golpes, muy golpeado, muy abandonado, muy triste. Pero mi mamá lloró mucho, mi mamá sufría mucho. Yo conocí a mi papá, y ustedes lo saben, hasta los 14 años, no sabía que era hijo de loco hasta que me vi en el espejo. Ay, sí, no, siempre hago esa broma porque, no, digo, cuando lo conocí fue otra mi opinión acerca de la vida, y como que todo cambia para ti en ese momento. Empecé a vivir en la calle, viví en las calles, fui muy golpeado, entonces fue difícil. ¿Cuántos años pasaron quizá para que los reconocieras, por favor? Porque en el caso de Cristian pasaron muchísimos años. Bueno, fue duro, yo creo que yo tenía, yo estaba en Estrellas de los 80s cuando me sacó a balcón Raúl Velasco con lo de mi papá, porque me dice, oye, no tiene nada que ver con el Loco Valdés. Le dije, ¿por qué? Porque eres igualito. ¿Yo? ¿De dónde? Entonces, le dije, si le digo, no le dice a nadie. No, no le digo a nadie, es mi papá. Llámate a todos los medios de comunicación, nace el hijo de Loco en Estrellas de los 80. Entonces ahí empieza una historia muy bonita, difícil, y mi papá después de algunos años me dijo, eres de mis hijos el más capaz, y me dio mucho gusto, me agarró a besos, abrazos, y después de algunos años de estar, ya había pasado mi barrio y varios programas de televisión que tuve. ¿En ese momento por qué crees que, señor Manuel, pues lo...? Porque mi papá era muy enamoradizo, acuérdate que yo tengo por un hermano que es igual... Que también está muy enamorado. Lo que pasa es que son muy enamorados. Mi papá tenía tantas mujeres que no, yo no podía decir, y tantos hijos que no podía decir que era hijo de loco, porque entonces sí, me iba, pero como chancla, entonces era un poquito difícil. O sea, tu mamá les pidió que no lo dijera por alguna razón. ¿Mi mamá? No, mi papá. ¿Tu papá fue el que les prohibió? Mi papá, no me prohibió, me dijo, no, ayúdame, hijo, no. No le vayas a decir a nadie que soy tu hijo, por favor, te lo pido de favor. Y ya hasta ya cuando pues me descubrió Raúl Velasco, cuando estaba yo en Estrellas de los 80. Estoy hablando de Estrellas de los 80. Uy, no. Acabo de ver a Claudia Córdoba, imagínate, está guapísima. Le doy clases a su hija, Mariana Córdoba, que está muy chula, muy bonita, y que hicieron teatro juntas. ¿No la vieron en teatro en breve? Está muy guapa Claudia Córdoba. Oye, pues, le puedo dar un poquito de gusto con la Angelina, y ahorita ya con otra. Hay una parte que es importante, aquí te la recalco, y esa sí te la puedo decir porque lo platiqué con Verónica. A nadie nos gusta que nos presionen. No, mira, Cristian va a cumplir 50 años en diciembre. Si a esa altura le están con un chicotito diciendo, y te me vistes así, y no hagas esto en el escenario, y párate de esta manera, y ponte eso. Y un momento que le dijo, aquí está tu boletito de regreso, muchas gracias, espero que te haya gustado el tour a la Villa de Guadalupe. Oye, pero ya te amo a los 10 días, ya ni siquiera es ya, así de años, y así, o sea, ya es así como te veo y te amo. Es hijo de loco. Bueno,
digo, está galán, mi carnal, está joven, canta muy bonito. Y le gusta andar rápido. ¿Y cómo es la nueva novia que trae? ¿Creo que es europea o qué? No, es argentina. Tiene gustos como muy disparados, mi carnal, la verdad. Sí. Porque de repente la chavita esta, como morenita, trigueña, muy linda. Mariela. Así, Mariela, y esta como que es así como que es tranquila, así. Así toda la blanquita, ¿no? Esta. Una morena, otra güera. Yo recuerdo, mira, ¿te acuerdas cuando me fui a Estados Unidos? Él fue a cantar al Dodge Arena y entonces le mandé a una reportera, le dije, oye, te mando la chama. Se quería casar con mi reportera, ¿no? Serio. ¿Cuándo fue eso? Te hablo en el 2008, te hablo de hace... ¿Era argentina tu reportera? No, ella era de Reynosa, muy guapa, Gaby Gutiérrez. Muy bonita, que le mando besos, preciosa. Ella sigue trabajando allá en Telemundo. Muy bonita. Está enfermito del pie, tu hermano, ¿no? ¿De qué? Porque no está parejo, ¿no? No. Mira, tiene ganas de ser libre. Está trabajando. Le está yendo bien, canta muy bonito. Está llenando todos los lugares con Yuri. ¿Lo viste cuando? Claro, yo estuve en cuarta fila y me saludó en el escenario. Pero no, que por cierto, sacarlo. Fíjate que él me lo dijo, Marcos, no va a quedar. Así me dije, ¿podemos pasar después? O sea, cuando me dio los boletos. ¿Se pasa al camerino o no? No, es que no se queda. Me dio los boletos. Verónica está viviendo en Polanco. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero no, que mucho VIP. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Mi hermano estaba muy cansado. Venía de un vuelo desde la madrugada. No, pobrecito. Merece el apoyo de las mujeres. Él necesita. Digo, bueno, ¿y en Londres qué está haciendo? Pues, realmente sus momentos de pasión no me meto ahí realmente. Yo creo que está pasando un buen momento. Pero yo me refería si está trabajando, grabando algo por allá, o está viviendo la vida loca. Está viendo lo de unos productores, de un productor y de un estudio, y allá se la llevó para ir a ver dónde van a grabar y qué van a hacer, y aprovechó para conocerla más profundamente. Oye, Mariela, ¿por qué no hablas con tu hermano? También una tras otra, una tras otra. ¿Sabes qué? Ahí llega un momento en que decides mejor estabilizarte ya, estar tranquilo. Tengo un par, Lulú y Cala, que me traen loco. Ese par, Lulú, una perrita dálmata y otra pastor belga que tengo, maravillosas, que duermen una nalguita aquí y otra acá. Y si me muevo, ¿a dónde vas, güey? ¿A dónde vas? No, yo ahorita tranquilo ya con mi hijo ya tiene 40 años, imagínate. Estoy muy contento, mi nieto tiene 16 años, ya embarazó a su novia. No es cierto. No, sí, la había. No, bisabuelo. No, pero le dije no, y gracias a Dios no la embarazó antes para que pueda viajar y para que le vaya bien. ¿Neta ya vas a ser bisabuelo? Abuelo nada más. Abuelo, iba. Me quedó con el impuesto del valor agregado, ¿no? Entonces, en tu opinión, sí sientes que esta relación fracasó porque le empezó a decir, haz esto y haz lo otro. Claro. Te voy a decir una cosa, mi papá. Le chocaba que lo estuvieran presionando. A mí también. Ponte esto, haz esto, agarran. ¡Ay! Entonces truenas. No, espérate, cálmate, dame espacio. Cuando encuentres. ¿No necesitamos espacio todos? Claro. Es parejo, vámonos parejo, respetándonos, que cada quien. Pero ponte esto. Te me pones otro vestido, ese no me gusta. ¿Qué le dices? Oye, dame chance, güey. Gracias, Marcos. Gracias.